Ya, sé que no he empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor, darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Es que lo peor de todo es que no puedo hacer que exploten de un golpe, creo. O sea, si yo lanzo esta con esta, no. ¿Ves? No explotan. No tienen daño de colisión. A mí no que me lo dejo, ¿eh? Muero de un golpe, sí o sí, ¿verdad? Es que me mandan pa, ¿sabes? O sea, ande que lo follen. Sí, sí lo he probado, pero es que el problema es este. Mira, lo voy a hacer de nuevo. Paso 1 de por qué no sale. Si tú pones una aquí. Adiós. Vale, se queda aquí. Bien. Voy a poner una para que llegue. En fin. Le voy a poner una separación para que llegue, ¿vale? Coño. No es tan lejos. Porque no es tan lejos. No ha explotado ni este que lo tenía al lado.
O sea, es que lo tendría que dejar literalmente así, para que funcionase. Lo tendría que dejar así. Y así no llega. Entonces, si algo falla, algo me falla. 4, 8. Tendría que poner todos. Pero es que si pongo todos, no se derrumba, ¿sabes? Un momento. Un momento, un momento, un momento, un momento. Creo que acabo de caer. Si yo pongo esto aquí. Sería dentro de la puerta. Esto, ¿el tiro de esto atraviesa? A lo mejor es eso. ¿Es eso? No le he dado porque soy un puto banco de mierda, pero ¿es eso? Vale. Pues ya está. No me jodas. No me jodas. ¿No es eso entonces? Estoy rayando. A ver, ¿es eso o no es eso? Claro, ahora no sé si se ha destruido por eso o no. Bueno.
Mira, apuntando. Le estoy apuntando, ¿eh? Anda la mierda. Me voy al otro. Pueden arrojar a los vehículos bastante lejos. Sobre todo cuando están en el aire. Vale, no es así. Tengo que saltar. Como mierda, me siento muy imbécil, tío. Vale, sí, es así. Si fuese fácil, no sería un reto. Ya, no, pero que quiero decir que no quiero que sea fácil, pero me siento imbécil, digo. A ver. Vale. No me jodas. Vale. Y encima me he hecho el profesional justo. Vale. Ahora, el otro sí que no tengo ni puta idea de cómo se haría, tío. El otro me ha dejado roto, ¿eh? El otro me ha dejado con el culo bastante torcido. El otro tiene que ser con lo del disparo, pero lo has visto. He disparado justo y no impacta. Tiene que ser con lo del disparo por cojones. Ahora, por lo que sea, pues...
Seguro. Seguro que hay alguna posición en específico que disparando desde ahí hacen no sé qué. Ahora, claro, a pensar cuál es la posición, ¿sabes? Yo creo que es de detrás de la casa porque tienes que atra... What? 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 ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Qué acaba de pasar? Ahora, a pensar, ¿sabes? Ya me lo han roto. Venga, otra vez. Será el último que haga. Y utilizando el coche. No se puede utilizar coches en ese reto. Te desaparecen todos los coches y todos los vehículos y todo. O sea, tienes básicamente, literalmente, un disparo. Un disparo que supuestamente atraviesa, pero no atraviesa explosivos por lo que sea. que a las muy, muy malas, San Google lo arregla todo, ¿sabes? Pero yo qué sé. Está un poco feo eso. Ya me van a petar. Matadme. Refaction Guerrilla y el DLC es el de Demonios de las Badlands. Y ese es el DLC. Vale. Creo que he dejado atrás el tanque. Creo que he dejado atrás el tanque. No vuelques ahora, lobo. Vale.
No, no la llenes de lava, llénala de agua. Si la llenas de lava, morirá y entonces se podrá quejar de que ha muerto por Spawn Trap. Pon puertas, que no las va a poder abrir, y pon agua. Llénala todo de agua. Le estás dando oportunidad de que se vaya. Munición de lanzacohetes portátil y ya está. Con lo que me ha costado. Y me das esa puta mierda. Metal pesado que... Debería llevar un arma para poder destruir todo rápido, ¿verdad? Ya un poco tarde. Metal pesado me darán el destructor este. Digo yo. Un tanque Marauder. Molaría un montón. No quiero verte ni en pintura. Buenas. Me he equivocado de cruce, perdón. Joder, cómo se lo toman, macho. Vale. Por lo que sea. No entiendo. ¿Ves? Hola. Destruiré, sí, destruyo esa parte también. Hola, buenas. Siete. Hijo de puta. Bueno, ese ya está en llamas, así que 8. Nueve. ¿Le detrás no ha explotado? ¿Sabes? Ahora haces ahí una... En vez de hacer ahí la zona de lobos, haces ahí una pecera.
Y si luego te echan en cara, en plan que lo has hecho de spawn trap, dices, no, está en mi casa y yo iba a hacer ahí una pecera. Total, mina vas a tener de sobra para hacer un montón de mierdas. O sea, por eso no te preocupes. Que por espacio no va a ser. Se me ha bugueado el audio. Me podríais dar, no sé, un coche al menos, ¿no? Yo... Pero, Diego. No es por sonar borde. Esto está lleno de los coleccionables esos, macho. ¿Te has dejado un coleccionable? Luego... También he pensado en resubir los directos completos en el secundario, pero rollo sin lista de reproducción ni nada, simplemente lo que es el directo. Ahora leo que este tiene muy poco tiempo. De peces. Puedo sacar... De Pokémon que sean peces. Ahora, de peces no sé. Munición de soldador. Vale, bueno, me vale. Ya, y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cambio y corto. ¡Chao, chao!